Un ser vivo de 1568 años ha sido testigo de la historia del sureño estado mexicano de Oaxaca y del camino hacia el México actual. Es un ahuehuete, una especie de árbol que se resiste a perder su verticalidad y que se encuentra en lo que fue el patio de maniobras de la antigua estación del ferrocarril de la capital oaxaqueña. Al pie de este ahuehuete, el académico Rodolfo Hernández Rea, ambientalista y profesor del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, explica que este único ejemplar ubicado en la ciudad de Oaxaca pertenece a la especie Taxodium mucronatum, que llega a vivir hasta los 3.000 años. En el caso particular de este árbol que aparece a mis espaldas, pues es al que he ido llamando el abuelito de los oaxaqueños. Y le hemos realizado un conteo de anillos de crecimiento en el que se determinó que tiene 1568 años. Su follaje verde que le da la actual temporada de lluvias y sus troncos que asemejan hojas de cartón arrugado estuvieron presentes en momentos históricos, desde el Oaxaca mesoamericano como la conquista, el México independiente, el porfiriato o la revolución que forjó el país que es a día de hoy. Entonces imagínese, este árbol ha visto cuántas generaciones pasar y aquí está presente. Podemos decir que cuando los españoles llegaron a este valle y empezaron la construcción de lo que ahora conocemos como Oaxaca, como la ciudad de Oaxaca, capital del estado, pues este árbol ya estaba aquí. El ahuehuete, entre los que se encuentra este milenario ejemplar, fue nombrado en 1921, a 100 años de la independencia mexicana, árbol nacional del país.